Llevo años diciéndome que si tuviera tiempo me sentaba y escribía un libro de cuentos o llevaba un diario. Ahora voy a saber si en realidad tengo algo que decir. Todo sigue igual. Aquí todo sigue igual. Así de pronto parece una escenografía, una ciudad de cartón. El titán de bronce. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Desde que se quemó el Encanto, La Habana parece una ciudad de provincia. Pensar que antes la llamaban el París del Caribe. Al menos así le decían los turistas y las putas. Ahora más bien parece una Tegucigalpa del Caribe. No solo porque destruyeron el Encanto y hay pocas cosas buenas en las tiendas. Es por la gente también. ¿Qué sentido tiene la vida para ellos? ¿Y para mí? ¿Qué sentido tiene para mí? Pero yo no soy como ellos.